El 20 de julio de 1995, lamentablemente falleció Raimundo Tupper, otro futbolista ícono de aquella época, y tú tuviste la oportunidad de conversar ese mismo día con él. Estaban concentrados juntos. Habíamos viajado a Costa Rica. Habían viajado, claro. ¿Cómo sentiste ese golpe que fue tremendo para todos ustedes, no solo para la familia del fútbol, sino que en general para Chile? No, fue terrible. Yo ese momento no se lo deseo a nadie, ¿no? Fue... Pasa que el Mumo sufría una depresión grande y nosotros, la mayoría del plantel no sabía. Sabían dos o tres los mejores amigos de él. Entonces se había ausentado un par de semanas para entrenar. Y bueno, y justo que en esa época estaba un poquito mejor, nosotros íbamos de gira a Costa Rica y decidieron llevarlo. Y bueno, me acuerdo que la noche anterior a su muerte, nosotros con Sergio Vázquez, Ricardo Lunari y Rubén Espinosa, porque Sergio Vázquez estaba en la habitación de él y yo estaba con Rubén Espinosa en mi habitación, y vino Ricardo Lunari a hablar. Conversamos con él como hasta las 3 de la mañana. Pero habíamos conversado de la vida, de cómo estaba él. Nosotros igual lo habíamos bajoneado, pero él fue un tipo muy serio siempre, como muy para adentro. Entonces no de repente se le pasa a otra persona si uno lo nota. Pero además que en esa época Barty no se hablaba tanto de la depresión como ahora. Uno no estaba tan interiorizado el tema, sí, claro. Era un tema más tabú, y sobre todo para los deportistas, ¿no? Y yo había tenido también. Inclusive yo, sí, desde chico que tengo. Entonces... la noche esa conversamos de todo un poco y, bueno, después al otro día teníamos que desayunar porque íbamos a ir a entrenar. Y yo terminé de desayunar. No, miento. Yo voy bajando a tomar desayuno porque, por ejemplo, el desayuno era de, no sé, 9:30, 10:30. Y el Mumo, que había terminado de desayunar, que va subiendo. Yo ahí los saludo. Digo, hola, Mumo, ¿cómo estás? Bien, me dice. Y, bueno, yo me meto al salón. Me estoy sirviendo un jugo y escucho... Pasaron 5 minutos esto. Escucho que Pipo Gorosito viene gritando, pero... O sea, el Mumo se cayó. Nos levantamos todos porque igual nos asustamos de cómo venía gritando él. Salimos para la recepción del hotel, para afuera, y yo lo veo que está caído de una forma que... Yo lo único que le pedí a Dios es el que se haya caído. Había un balcón en el segundo piso. Digo, ojalá se haya caído de ahí, ¿me entendés? Porque estaba caído de una forma. Yo cuando lo vi, varios de los que lo vimos no pudimos acercarnos a él. Juvenal Olmo fue el que más acercó. Juvenal había hecho, ya estaba loco Juvenal en ese tiempo. Ya en ese tiempo estaba loco. Había hecho un curso de supervivencia y para reforzamiento mental y todo, y fue el que se acercó y lo miró y todo. Yo no, a mí me agarró un ataque de llanto, Ricardo Lunar, y yo los veía a mis compañeros, fue... Bueno, después nos enteramos que se había tirado de un piso 11, que inclusive el cuidador de auto lo vio. Dice que él miró para abajo, después se tiró para atrás y después se lanzó. No, y después venir con él en el avión, y fue terrible el tema. Se suspendió la gira, después el tema del... Fue terrible lo que pasó con el Mumo, la gente lo quería mucho. Y el tema fue muy chocante. Él tenía 27 años, creo, 24 años, 20, no, 27 años, creo. El otro día se cumplió otro aniversario de su muerte. No, fue terrible. Era un muy buen chico, muy buen compañero, buen jugador. Y aparte, tenía pinta, bueno, las mujeres... era muy buscado. Eso, por las mismas características que estás nombrando en el final de tu respuesta, es que uno se pone a pensar y dice, ¿por qué finalmente? Un tipo exitoso, en la cúspide de su carrera, buena facha. ¿Tú que también lo has vivido en carne propia, Barty? ¿Tan fuerte es la depresión, tan inmanejable, tanto te puede sacar? Sí, sí. No, solo no se puede. Es imposible. Si no recurrís a ayuda... Y la gente que te dice, no, tenés que poner fuerza de tu parte, eso no se puede. No se puede porque eso te quita la energía, te quita la voluntad, te quita el placer, te quita las ganas de hacer las cosas. Y para, sobre todo para los deportistas, es más complejo porque uno juega con su cuerpo. Entonces es complejo. Pero se puede ser exitoso, se puede vivir. No me quiero comparar, pero los grandes genios de la historia o los
Fueron todos, la mayoría fueron depresivos. Los pintores, los escultores, los músicos. Músicos. Y bueno, se puede. Cuesta el triple que cualquier otra persona. Cuesta. Pero más, yo cuando a la gente me dice, bueno, yo también tengo depresión, más la valoro cuando sigue para adelante. Se valora mucho más. En virtud de lo mismo, nunca tuviste la oportunidad de verte. También desde tu experiencia, desde el conocimiento, ¿puedes hablar esto con Mumu Tupper? No, porque no sabía. Eso también yo... Me dolió eso también. Porque yo lo podía haber ayudado, quizás. Pero no sabía. No sabía lo que tenía. Nosotros no nos dijeron nada. Entonces yo... Pero había gente que sabía en el plantel. Sí, dos. Los dos mejores amigos de él. Pero claro, a ellos también le dijeron que no diga nada porque el tema era complejo. A nosotros nos decían que tenían problemas al estómago y... Claro, uno no cree. No, o sea, se mantuvo más como un tabú, sí, lo que pasó con, sí, Raimundo Tupper. Se manejaba con profesionales y con cosas, pero dentro del plantel no se tocó el tema. Y también quedaste, me da la sensación, con esa espina, sí, ahí clavada, super, de que podría haberse llevado de otra manera, otra conversación. No, yo le podía haber dicho que yo tenía lo mismo y que, sin embargo, me costaba vivir, pero se puede, ¿me entiendes?